Pues eso. Es un perfil bastante interesante porque se podría, digamos que, reconstruir la historia geológica, evolutiva de la isla. Esta época sería a lo mejor de mucho frío cuando se arrastra todo el material grueso de las zonas más altas. Este acantilado que hay en la playa, pues aparecen una serie de formas, de estructuras que tienen como algo en común, ¿no? Y que nosotros pensamos que se puede corresponder con una factoría de salazón de pescado, ¿no? Buenas. Hola. Estos son los cons pequeños. ¿Dónde? Cons pequeños, chamámosle. ¿Cuáles? Estos. Ah, esos ahí. Y la piedra que no se ve de aquí. La otra es la lar del crejo. Oh. Porque ahí enterraron un cura, según dicen los viejos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién lo enterró? No sé, eso no lo acuerdo yo. El castro se ve, sí, porque es el alto ese. Y se ve. Se ve de la mar, pero por la parte del este, por fuera no. Pero por fuera se está aforado, sí, se está, si el barco está afuera, se ve. Ahora se está cerca de la costa, no se ve. ¿Y es verdad eso, que hay una cueva en el castro? Sí, sí, sí. Hay una cueva y está empedreada, hasta no sé después de dónde puede llegar. Unas escaleras de piedra, se va bajando. Sí. Va usted andando y va bajando por unas escaleras de piedra. Pero no, decían los viejos que llegaba cerca del Cairo, el agujero. Sí, sí, pero donde llega no lo puedo decir, no sé. Vamos a preparar un poco esa niña. Ya que ven está usted ahí. Hombre, hay que lavar porque si no... Y antes lavábamos en el lavadero ahí. No tenían agua aquí en la casa. No, antes no. Agua que yo me la obra, cuando, vamos, cuando nos fichamos la sobra, agora a casa de meu filho, que vem ele, já foi que fichamos, fichamos dos poços à mão. E depois botava o clarinho, antes botava só o clarinho, não havia alegrias, mas se botava alegrias, a roupa branca, a clarear. Punha só o clarinho, lavava-se, depois punha-se a clarear. No sol? O sol, é de noite, com a luna. No otro día torcíase, a sábana, esa ropa toda blanca, toda botada en su clarear. ¿Pero cómo era eso? ¿Cuál lugar? O sea, lavaban la ropa y después se ponían no prado. No tendal, así en el campo. En el campo a clarear. Con grasa de cedo hacíamos el sabón. Con manteca de cedo. Sí, sí, pero ¿cómo se hacía? Picábamosla, botábamos agua quente, ferver, sosa, polvo de talco, suavizante, así. E faciámolo, punhámolo numa pota, revolvíamos e botávamolo numa caixa, depois calhávase e depois cortávamolo em pedaços. E aí, fazíamos, não sei, terminei numa hora. Ainda está? Não, mas não assumi mais, sempre. ¿Qué es lo que tiene plantado ahí? ¿Qué? Lo que tiene plantado. ¿En dónde? Ahí en... Ahí, pimentos, tomates, fresas, repollos, todo un poco, por toda la finca. A la finca les teníamos todos un nombre. Sí. Oh, Rosario, esta. ¿Y por qué? Le ponían entre sus abuelos, no sé por qué. ¿Y los animales tenían nombre también? Sí, los animales también tenían un nombre. Llevaba a última vaca, nos que vendemos, llamaba así Morena.
Morena. Morena. fomos a levar a Porto Novo no barco que tínhamos nós. E quando embarcou no coche, nós íbamos para o barco, eu e o meu marido. Ela saludou-nos, nós vindo para o barco, ela botou a cabeça fora do caminhão e disse-nos... Olá. Estou aqui fazendo a cama aos animais. Vem para dentro, amigas. Estão todos acorralados aqui. É muito calma, né? Gracinhos. Aí eu vou levar a rua. ¿Y dónde cogíamos el queso? No monte. No monte, en la zona de Caramar. Na parte de atrás, sí. Caramar por un do buraco do inferno, é todo por ahí, por atrás, é por aquí, por diante también. Por aquí cogíamos o toso grande para cocer no forno, é isso, ¿no? É por la parte de atrás para os animales. E pillábamos o abono coas algas do mar. ¿Y as algas onde as recollían? Ahí abaixo, na playa. Iban con unhas camboñas así grandes e recollían, cando a maré iba para baixo, recollían. Botábamos unha capa de abono e unha capa de folfeiro, ou de bocho, ou do que quixera, para que fora fervendo, para que fora mellor abono para os frutos. E que lle vai dizer? O da cova da Moura? Aí dos Mouros, sí, aí a cova dos Mouros. Esa aí era unha las, era unha porta así como esta. Bueno, máis pequena, así, era unha porta como ali, como aquela. E ten dúas lases grandísimas así como daqui a aquí. Tiña unha por un lado e outra por outra, e a porta no medio. E aí dunha chispa, asuntou as portas. E agora hai todo así unha rendixinha que non colle nadie. Pero se non metíamos-nos sempre a xogar, os rapazes, cando andábamos com as vacas, íbamos para aí. Metíamos e mirámos. Por aí há escaleiras por aqui, por dentro. Há bancos de pedra, porque nem não sei até onde. Nós chegámos, baixámos assim umas poucas escaleiras, assim, para o buraco é muito grande, baixas assim escalas empicadas para baixo. É dizer, aí que era um escondito dos Mouros, quando foi da guerra. Pero eu não sei. Isso está-me contando minha nai. Sí. ¿Dónde deja el barco? El barco está puñado ahí, bueno, mira. ¿Y ese señor? Ese queda a bordo. Siempre queda a bordo. Cambiando. Sí, cambiado, sí. Somos todos compañeros, nos vendemos todos juntos, ¿sabes? Ah. De la misma compañía. Somos todos compañeros. Pasa que ahora es todo legal, ¿no? Va todo por las empresas y esto. Antes, claro, la gente vivía de lo que tenía aquí. Pero tú, para obtener un permiso, si quieres venir al Percebe y no lo tienes, tienes que comprar esa embarcación con el permiso. No te dan, no puedes tener un permiso. No pues se puede tener más que esos. Están esos permisos y la persona que se jubila, puedes comprar la embarcación con el permiso. Si no, ya no puedes venir. Por eso te digo que normalmente ya suele pasar de hijos, padres, hijos. Pues yo tengo dos hijas y no creo que vengan al Percebe. ¿Por qué? Porque esto es muy duro, ¿eh? Entonces, pues, prefiero que trabajen en otra cosa que aquí.
¿Y qué herramientas se precisan? Pues tienes que tener una rasta, que es el palo ese que lleva el hierro, y tienes que llevar una bolsa para meter, pues vas cogiendo, pues vas metiendo, y nada más. Y el traje, bueno, lo más importante es el traje de neopreno, porque aparte con eso flotas, y aparte si por ejemplo el mar te lleva y te da contra una roca, no te haces tanto daño, ¿entiendes? Bastante cerca de mí, ¿eh? Sí, pero es que está tupidísimo. No es algo que está muerto, ¿no? Que está fosilizado, sino que se está renovando a través del discurso de la gente, ¿no? Que tiene un vínculo con él. O sea, es interesante interrelacionar tanto la arqueología como lo que es la etnografía, la antropología, ¿no? Porque digamos que conviven en un mismo paisaje, ¿no? Tanto la gente que lo utiliza como las formas de ese paisaje, ¿no? Thank you.